¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors y en este video vamos a hablar sobre una pregunta que me hicieron ayer de, sobre... Tienen un auto y que dicen que enciende y se apaga, que enciende y al segundo se apaga. Entonces, queremos hablar sobre esa pregunta, sobre esa, ese problema, ese caso. Les voy a mencionar en este video cuáles serían las cosas principales, las causas principales que pueden provocar ese tipo de falla y de que tu auto encienda y se apague de repente en cuanto enciende. Entonces amigos, pues aquí los dejo con esta información. Espero les sirva como todas las informaciones que damos relacionadas a los autos, relacionados a la mecánica automotriz. Entonces aquí se las dejo. Y bien amigos, pues hablando sobre el tema, ¿por qué el carro se apaga? Bueno, vamos a decir, enciende y se apaga las dos cosas principales, amigos, que yo he notado ah, basado en mi experiencia, porque pues cada, cada mecánico tiene su librito, cada mecánico pues ha ido creando experiencia y pues puede ser que tenga otras opiniones y por eso los voy a invitar que hagan sus opiniones, sus testimonios aquí abajo en los comentarios. Pero no, vamos a pasar a la primera cosa. La primera cosa que causa en el vehículo, amigos, que el, el carro enciende y se apague de repente va a ser este componente que ven aquí no sé si sepan que es muchos no van a saberlo pero amigos esta es una bomba de gasolina esta bomba de gasolina va integrada en lo que es el mecanismo del flotador eh, adentro del tanque entonces por eso es que no la vas a mirar eh, por fuera del carro o por el lado del motor porque va instalada dentro del tanque entonces amigos cuando esta bombita pierde potencia o se sobrecalienta y ya no hay la, la presión la presión pues correcta para que el carro encienda y se mantenga encendido, este va a ser el problema porque pierde presión. Entonces, si tu carro prende y se apaga de repente, antes de checarla, claro, puedes checar el filtro de gasolina, el filtro de combustible, para que pues, salir de la duda que no vaya a hacer eso y no vayas a tener que tumbar el tanque, quitar el tanque y poner la bomba y al final te des cuenta que sea el filtro. Pero, amigos, esta sería la primera cosa, amigos, la bomba de gasolina. Ahora nos vamos a la segunda, la segunda causa principal que provoca ese tipo de falla sería, amigos, este sensor que ven aquí. Este sensor que ven aquí, muchos se preguntarán cómo se llama este sensor, dónde va. Para los que no saben, amigos, es el sensor MAF, el sensor que lee la el flujo de masa de aire que entra hacia el motor. Cuando este sensor está muy sucio... De la parte de ahí del electro del alambrito ese que ven ahí va a producir una falla como esa o al igual cuando ya está averiado. Entonces, primero puedes probar comprando un limpiador de sensor MAF. Recuerden que tiene que ser limpiador de sensor MAF. No utilicen carbuclean porque eso puede dañar el sensor. Compren el, el limpiador de, de sensor MAF. Limpienlo de aquí, esta parte, déjenlo que se seque. Ya lo ponen de nuevo y vean si se compone ese problema. Si no, entonces hay que repararlo. Pero amigos, siempre tenemos que corroborar esto que les estoy platicando, que les estoy comentando con escaneando el vehículo. Tienen que escanearlo. Y si sale un código de falla relacionado al sensor de MAF, entonces sí, amigos. Pueden, ya no van a tener duda de que esto puede ser el problema. Entonces, amigos, simplemente dando contestación a esa pregunta, ¿por qué el auto se ha prende y se apaga. Esos son los dos primeros dos componentes que hay que verificar. Claro, existen otras posibilidades, pero pues estos serían las principales. Y si ustedes las saben las otras causas que pueden provocar eso, coméntenlo aquí y no olviden hacerle like al video. Que dios los bendiga, amigos. Hasta pronto.